Mike, estuve pensando. La idea es crear una buena base de clientes. Está bien que el 70% venga de hacer la prueba de smog, pero también queremos trabajo estable. Para tener éxito, Blue Ribbon necesita algo más que prueba de smog. Y lo mejor para tener trabajo regular es mantener la flota de vehículos de varias empresas. Recuerda que hay camionetas por todos lados. Llevan máquinas, herramientas, llevan aceite. A eso quiero apuntar. Sí, me parece que tiene mucho sentido. Y por eso vamos a hablar con un granjero que tiene muchas camionetas. Está bien. Hice unas llamadas y logré contactarme con Murray Farms, una empresa que tiene 23 camionetas. Y si conseguimos 4 o 5 clientes con esa cantidad de vehículos, vamos a tener trabajo estable en el taller. Y con las pruebas de smog y las reparaciones que las acompañan, bueno, más ganancia. Parece que cultivan de todo. Naranjas, cerezas... Sí. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Tú eres Sean? Sí. ¿Qué Richard tal? ¿Cómo Rolly? Estás? Sean, hola, Mike Myers. Gusto. ¿Cómo está? Encantado. Muy bien. Murray Family Farms tiene 23 años. Es una empresa familiar. Estamos por reabrir el taller Blue Ribbon, que está en la calle Cheryl, y nuestra idea es verificar camionetas. El servicio es completo. Ok. Tenemos el mismo taller desde hace 5 años, y este año cierra. Por eso estamos buscando otro. Nosotros podemos. ¿Tienen un presupuesto anual para los vehículos? Diría que el presupuesto por vehículo es $5,000. Sí, ok. Si nos traen 23 camionetas, son más de $100,000 anuales que están dispuestos a gastar. Eso debería dejarnos una ganancia y podemos ganarnos un cliente por mucho tiempo. La buena noticia es que hacemos pruebas de smog gratis. Y ahora él te va a explicar todo. Él es el que dirige. No estaba preparado para esto. No sabía que venía a promocionarme, pero una cosa que aprendí de Richard es que esto es una empresa y una empresa se trata de hacer plata. Lo que agradecen siempre mis clientes es el trabajo honesto. No somos de esos talleres que meten y meten cosas para quemar los $5,000. Mantenemos el vehículo en buen estado, bien mantenido. La idea es darte la tranquilidad de poder hacerle al vehículo todo lo necesario para que su vida útil sea máxima. Lo que quiero es ganarme tu confianza. Ok. Lo que buscamos es lealtad. Soy totalmente leal a mis clientes. Hago cualquier cosa por cumplir. Si necesitas que alguien venga a buscarte un vehículo, trabaje los fines de semana, si tienes un problema la noche, si atendemos tus camionetas, vas a tener mi móvil y yo no se lo doy a cualquiera, ¿sabes? Ok, valoro eso y la atención puesta en los detalles. Mike dice que puede ofrecernos un buen servicio. Ofreció cosas muy interesantes y seguiremos hablando. Reviso los números y los llamo. Perfecto. Recuerda, Blue Ribbon, ten presente ese nombre, ¿sí? Ok, un placer. Hablamos. Ok, adiós. Sean. Gracias a ustedes. Adiós. Mike estuvo bien. Creo que mientras supervise bien el trabajo, o si dice, trae una camioneta y te muestro lo que haría, eso no cuesta nada y puede ser un buen punto de partida para el taller. Vamos, volvamos al taller. Ok. Ok, bien. Rocky, me gusta mucho lo que hizo 360 Wraps con el logo de la pared, pero... ¿Sí? Así está bien. Paren ahí. Me gusta ahí. Se hace tarde. Tenemos 16 horas para abrir el taller. Y aún me queda mucho por hacer. Hay que terminar los baños, poner los artefactos, los espejos en las paredes, poner las puertas, ver las oficinas. Díganme qué necesitan. Ver si los teléfonos y las computadoras funcionan, colgar la pantalla en la pared, ver si todo está bien pintado, si el piso está impecable, si las máquinas funcionan y ver si no falta algo. Oh, ¿sí? ¿Esto es de Robinair? Sí, para el aire acondicionado. Vamos a ver dónde lo quieres. Tienes que asegurarte que todo esté hecho a la perfección. Al borde. Te sigo, tú me guías. Poco tiempo y demasiado trabajo. Quisiera verle la cara a Mike. Sí. No quiero estar nervioso hasta último momento, pero eso implica quedarme toda la noche trabajando. Quedó perfecto. Bien, podemos seguir. Blue Ribbon Automotive. ¿Dónde hay un bar? Necesito un café. A continuación... Fue una semana muy dura. Había mucho desorden y muchas máquinas rotas. Mike y su personal vuelven al taller. Muy bien, es hora. Den media vuelta y miren. Blue Ribbon Automotive. Oh, oh, miren. Oh. Bien, amigos, fue una semana muy dura. Había mucho desorden y muchas máquinas rotas. Y Blue Ribbon no generaba la plata que debía generar. Hoy empieza una nueva etapa de Blue Ribbon Automotive. El dueño y su equipo parecen muy entusiasmados. Muy bien, es hora. Den media vuelta y miren. Blue Ribbon Automotive. ¡Ajá! ¡Sí!
ese cartel. Miren los portones. No puedo creerlo, miren eso. El frente del edificio quedó fantástico. Ahora se ve muy bien. Una de las mejores cosas que descubrimos al remodelar Blue Ribbon es que nos consideraron el taller número uno de Bakersfield. Richard es muy imaginativo para el marketing. Excelente. Sí. La gente ve el taller y sabe qué hay adentro. ¿Qué les parece el logo nuevo de 360 Raps? Me encanta, es luminoso, se ve y dice pasen y vean. ¿Dice pasen y vean? Bueno, en el frente cambiamos el revestimiento del piso. Pusimos un cartel mucho más llamativo y reparamos los portones, lucen como nuevos. Y Valley Stripping puso asfalto nuevo. ¿Les gusta? Aún no vieron nada, pasen. Entramos en la oficina y todos se emocionaron. ¡Woo! Oh. ¡Wow! ¡Miren el piso! Oh, wow. Mira, no sé qué decir, no encuentro palabras, amigos. Cuando el cliente esté aquí, no va a tener que atravesar todo para ir al baño. Puede sentarse ahí, tomar un café, mirar televisión, y no va a sentir que tiene que irse cuanto antes. Por eso va a recomendarlos y además va a volver. Creamos una máquina de hacer plata. Ahora solo hay que ponerla en marcha, ¿verdad? ¿Y todavía no vieron lo mejor? Vamos al taller, al verdadero taller. ¡Oh, mira! Esta es la sala del personal. Le pusimos una ventana porque no quiero que la gente venga a esconderse. Es para venir, comer un sándwich, salir y seguir generando plata. Dalton y Mike, vengan a ver esto. Bien, esta es la oficina donde los vi por primera vez. Y va a ser su comando central. Instalamos un sistema de cámaras de seguridad que permite monitorear el interior y el exterior desde el escritorio o desde un teléfono todo el tiempo. Pusimos estos muebles, una ventana para que vean qué pasa en el taller. Y ahora vamos a ver de cerca lo que vieron por esa ventana. Veámoslo. ¡Oh, santo cielo! Esto es lo que va a generar plata. Lo mejor de Blue Ribbon Auromobile. Aquí es donde tenías el escarabajo. Ahora tienes un sector de trabajo con las mejores máquinas de Ranger. Enllantadora, lavadora. También pusimos un compresor de Kaiser con líneas reforzadas para que las máquinas tengan toda la fuerza que necesitan. ¿Qué te parece el piso? Quedó espectacular. Es mucho mejor que el de mi propia casa. El trabajo lo hizo Surface to Surface. El material es de Rhino Lines. Es fantástico. Tiene que lucir así cada vez que venga a verlo. Adelante pusimos un banco de alineación de Bendpack. Ya no van a tener que dar ese trabajo a otro taller y pueden recibir camionetas grandes, ¿no, Chris? Y hasta limusinas. Miren el largo que tiene. Aquí en el centro tenemos dos elevadores de Bendpack con acceso desde cualquiera de los lados. Havoline les va a suministrar aceite y cada puesto de trabajo tiene un lindo carro de herramientas Waterloo. Quedó fantástico. Voy a tener un taller de... Y ahora, el golpe de gracia. Por supuesto, lo más problemático era el sistema con el medidor de smog. Nos comunicamos con Opus y compramos un equipo nuevo de $35,000. Todo esto es nuevo, es lo mejor y listo para usar. Tenías el de la segunda generación, tecnología de hace como 15 años. Este es de la tercera, sirve para vehículos viejos, pero es nuevo, no falla. Y esta terminal es de Drew Technologies. El asistente de programación hace todo sin cables, incluso desde afuera. Increíble. Instalamos lo mejor, todo fácil de usar a control remoto, portátil, de última generación. Y Mike es el primero en Bakersfield en tener esto. Me dijo la gente de Opus que pueden hacer 50 inspecciones por día a un costo bajo, como $40, 40 por 50, ¿cuánto da? Mucha plata. Además pusimos este banco para probar y reparar frenos y este equipo para reparar acondicionadores de aire. Con esto vas a ganar mucha, mucha plata. Porque haces así y haces así. Ahora, el taller está en condiciones y ustedes tienen que lucir bien. Sabrán que tengo amigos en Digis, una fábrica de uniformes. El taller luce bien y la gente necesita uniformes porque si no el entorno parece poco profesional. Pero gracias a Digis van a estar bien vestidos. Gasté e invertí mucha plata y puse mucha fe en Mike, Dalton y ustedes. Tenemos el taller más avanzado tecnológicamente de esta zona, el mejor medidor de smog, el mejor banco de alineación. Podemos recibir cualquier tipo de trabajo y a partir de ahora no nos vamos a perder nada. Hay que empezar a trabajar, así que pónganse el uniforme, vamos a abrir y empezar a ganar plata. Vamos, okay, muchachos. Bien. ¿Listos para trabajar? Llegó el momento de abrir esas puertas y decir a la comunidad que estamos listos para trabajar y empezar a ganar. Espero que Blue Ribbon tenga mucho éxito y algún día esté en manos de tu hijo Dalton. Dalton, vas a cortar la cinta. Vamos, trabajaste mucho.
Muchas gracias. ¿Alguna vez usaste esto? No, pero aprieta no debe y corta. Ser difícil. Excelente. Aprieta y corta. ¡Sí! Quiero decirle a todo Bakersfield que hay un taller nuevo en la ciudad que está aquí y se llama Blue Ribbon, gracias a Richard Rawlins. ¿Qué les parece? Tenemos lo mejor, lo mejor, lo mejor. No me gustan las cosas a medias. Me gusta hacer todo de la mejor manera posible y sin escatimar ni un centavo. Cuando llegamos, esto no era un taller. Por eso pusimos todo lo que había que poner. Creo que invertí $175,000, pero ahora es un taller y espero que la inversión dé sus frutos.